Good evening, teacher. Good evening. Hello, people. ¿Cómo estamos, teacher? Very good. Very good, very good. Good evening, teacher. Good evening, Cecibel. Good evening, teacher. Good evening, Karen. Welcome one more time. ¿Qué tal su día? ¿Todo bien? To the beam. Más o menos. Bien, bien, bien. Bueno. Su trabajo no le queda muy lejos, teacher, de su casa. ¿Cómo no? De verdad. Camino de mi cuarto a la oficina. Ah, pues sí. Me queda lejos. Y a veces pasa llego demasiado tarde. O sea que desde casa, teacher, cuando sí trabaja allá, aquí atiende llamadas. Exacto, sí, aquí en la casa. Ay, qué bonito. No pasa nada de tráfico, más que el de la casa. No, ya no, ya tengo poco más de un año desde el haberme librado de todo eso. Ah, pues sí, está bueno, tío, porque ese tráfico quita vida. Horrible. Es complicado. Sí, cuesta. Sí. No, aquí entro a las 10 de la mañana. Ah, qué bonito, teacher. Qué bueno. Un trabajo así necesito yo, teacher. Ok, ok. Speak Está English. Muy jovencita para Speak eso. Para nada. No, hay unos cipotitos y cipotitas bien jovencitos en esto. Sí, verdad. Sí. Sí. Es que sí se puede. Sí, claro que sí. Querer es poder. Ahora hay que echarle ganas y ya. Aprovechar las oportunidades y todo. Así estoy ahorita. Ahorita entro a las 10, salgo a las 2. A las 10 de la mañana. Y sale a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. No he querido agarrar más horas ya, no, ya para qué. Ah, pero ya se jubiló, ya está jubilado. No, todavía no. Ah, de verdad. Bueno, pero ya relajado ya. Ya, mis hijos ya trabajan, ya no estoy manteniendo sí hijos. Sí, está bueno, dicha. Ya. Que descanse ya. Ay, hola, Carmen. Ahorita. Hola, Carmen. Teacher, ¿ya llamó a lista? Hola. ¿A dónde? No, todavía no, todavía no. Ah, ok. Ah, no, hombre, si ya no regresé, mira la hora que vengo. Ya vengo del Congo. Sí, hombre. Ya vengo. Ok, people. Vamos a comenzar entonces esta noche. Bienvenidos todos. 17. Ajá. Vamos a pasar la primera asistencia entonces. Ajá. Ajá. Ok. Carolina Zúñiga Suárez. Presente. Adelante, bienvenida. Katy de la U Acevedo. Presente. Eso. ¿Cómo está, Katy? ¿Ya mejor? Un poquito. Ajá. Un poquito, pero todavía estamos ahí tomando agua de todos montes.
Está bueno, está bueno. Cecibel, la emperatriz. Present. Escogía. Y eso. Edwin Alberto Rodríguez. Edwin, no ha entrado todavía. Elisa Vilja Reyes. Present, teacher. Okay, welcome. Thank you. Stephanie Lisette Molina. Stephanie. Presente. Okay, muy bien. Freddy Alejandro Morales. Freddy, todavía no. José Luis Santos. Oh, todavía no. Bye. Él, licenciada, no sé si él escribió, pero a él como el día de ayer perdió el papá, ¿verdad? No sé si ahora se va a conectar. Sí, ayer me escribió, ¿verdad? Hoy sí no me ha escrito. Ah, de acuerdo. Uh-huh. Pero bien. Bueno, Carla Lisset García. Presente. Ok, Carla. Si José Luis, a José Luis le toca hoy la sesión personalizada. Si él no se conecta, pasaríamos contigo, Carla, ¿ok? Ok. Perfecto. Katia Michelle Moya. Presente. Ok, bienvenida. Buen provecho. Gracias. Solita en la noche, qué rico. Amor. Kenia Claribel Peñate. Presente, teacher. Ok, welcome. Welcome. Luis Antonio Abrego. Presente, teacher. Ok, welcome. Mardoqueo Ramírez Pérez. Mardoqueo. No ha llegado. Misael Armando Gómez. Presente. Ok, welcome. Rosa Elvira Pérez. Hello, teacher, present. Ok. Silvia Marisol Molina. Presente. Ok. Susana Marisela Mengíbar. Presente. Ok, welcome. William Alexander Rosales. Good evening, teacher, present. Okay, good evening. William Ulises Aquino. No. Good night, teacher. ¿Quién dijo? No, papá. Edwin. Okay, Edwin. Mardoqueo Ramírez, que se oiga el present. William Ulises Aquino, no, ¿verdad? Karen Elizabeth Mendoza. Presente. Okay. Vamos a ver, Edwin Alberto, ¿ya vino? Sí, ¿verdad? Que se escuche. Edwin Alberto. Presente, sir. Ok. Qué evidencia grabada. Freddy, ¿ya vino? Freddy Alejandro. Todavía no. José Luis Santos, no. Mardoqueo Ramírez. Mardoqueo, acabo de escribir en el chat. Sí, pero dice que no se le escucha. No se le escucha, Mardoqueo.
Bueno, ojalá lo pueda arreglar. Ok. Perfect. Bien, vamos a comenzar. Quiero revisar algo de lo que vimos ayer antes de arrancar con lo demás. Si es que déjenme compartir screen, share screen, compartir pantalla y nos vamos para acá. Ayer les mostraba, ¿verdad? Y les compartí también esta imagen con una lista pequeña de action verbs, ¿ok? Verbos de acción. Quiero que la revisemos, la repasemos un poquito y luego les voy a preguntar, así es que listos. Repito, voy a leer la pronunciación y luego la practicamos. Walk, run, ride, stand up, sit down, turn off, turn on, open, close, give, laugh, think, cry, listen, play, read, write, climb, win, fight, sing, dance, watch TV, cook, wash, pull, push, throw away, talk, wait, fly, eat, drink, sleep. Now repeat after me, please. Walk. 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 Okay, muy bien. Observen que la L no se pronuncia. Walk. 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 Run. 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 Ride. 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 Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Sit down. Down. Sit down. Turn off. Turn off. Turn off. Turn on. Turn on. Open. Open. Close. 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 Give. Give. Laugh. 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 Think. 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 Cry. 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 Listen. 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 Oigan que la T no se pronuncia acá. Listen. Listen. Play. 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 Read. 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 Write. Write. Oigan que acá la W se ignora. Decimos write. 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 Climb. 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 Win. 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 Fight. 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 Sing. 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 Dance. 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 Watch TV. Watch TV. Watch TV. Watch TV. Cook. 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 Wash. 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 Vean la diferencia. Este es watch. Este es wash. 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 Wash.
Escuchen la diferencia. Escuchen, por favor. Watch. 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 Escuchen. Watch. Escuchen. No repitan ahorita. Watch. Wash. Watch. Wash. Ok. Sonido fuerte acá. Watch. Y un sonido suave acá. Watch. Ok. Ok. Pull. Pull. Push. 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 Throw away. Throw away. Away. Talk. 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 De nuevo, la L no se pronuncia acá. Talk. Wait. 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 Fly. 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 Eat. Eat. Drink. Drink. Flip. 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 Muy bien. Okay. Teacher, ¿me escucha ahora? Sí, ahora teacher. Sí. Ahora sí. Ok. Gracias. Perfecto. Vaya, vamos a ver. Vamos a ver. Ok. A ver, le voy a preguntar a... No, primero a todos juntos. Todos responden. Bueno, primero, dígame, ¿alguna duda en lo que significa cada verbo? ¿Se comprenden por el dibujo? Recuerden que son acciones. Se comprende. Más va. Entonces, a ver, voy a... preguntarles, díganme cómo se dice apagar. Turn off. Turn off. Off. Muy turn bien. Off. ¿Cómo se dice llorar? Cry. 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 Muy bien. Cry. Lavar. Wash. 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 Esperar. Wait. 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 Cantar. Wait. Sing. 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 Pelear. Fight. Fight. Dar. ¿Cómo, perdón? Dar. Give. Otra vez. Give. Dar. Give. 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 Caminar. Walk. Walk. Pensar. Think. 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 Cocinar. Cook. 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 Dormir. Sleep. 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 Alar. Sleep. ¿Cuál, perdón? Alar. Pull. Alar. Pull. 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 Empujar. Pull. Push. 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 Jugar. Play. 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 Vamos a ver, bailar. Dance. 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 Volar. Play. 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 Cerrar. Close. 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 Sentarse. Sentar. Sit down. Sit down. Sit down. Montar. Climb. Montar. Right. 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 Muy bien. Bien. Right. ¿Qué es montar? Montar bicicleta. Montar bicicleta. Caballo, montar moto. Ay, Bruno. Ay. Ay, Bruno. Right. Right. Reír. Laugh. Laugh. Laugh.
Muy bien. Ok. Ahora vamos a ver, vamos a ver. A ver. Hoy no vamos a hacer varones y mujeres, pero vamos a ver. Vamos a ir uno por uno. Así es que empiezo con Kenia. Sí, teacher. La pregunta es, a ver si se recuerda qué significa esta pregunta. How do you spell it? How? How do you spell it? How? Tic, 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 tic. Y me gusta. No. No acuerdo. A ver, preguntémosle a William Alexander. How do you spell it? E-A-T. Okay, muy bien. Regreso con Kenia. How do you spell play? ¿Qué palabra? Play. Ah, ok, gracias. Soy medio sorda. Play. Jugar. Ajá, how do you spell play? I am. Soccer. No, pay attention, Kenia. A ver. Carla, how do you spell play? P-L-I? No. Second chance, Carla. Otra vez. P-L-A? Y... Yay. No, why? 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 A ver, Kenia. How do you spell run? Run. R U M. Okay, es todo. Ahí, así va. Lo siento, se me olvidó. No problem. Okay, good. A ver, Mardoqueo. How do you spell right? W-R-I-T-E. Yes, very good. Rosa Elvira, how do you spell cook? C-O-O-K. Yes, very good. A ver, Edwin, how do you spell dance? D-A-N-C-E. Yes. Okay, let's see. Cecibel, how do you spell open? Oh, un minuto, espéreme. Mucho, mucho, un minuto. Open, espéreme, que se me trabó. Open, espéreme. Ahí lo tiene en la cabeza, correcto. I-N. Okay, N. 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 Okay, good, very good. Okay, Carolina, how do you spell listen? Okay.
L I S T E N. Yes, very good. A ver, Susana, how do you spell? Let's see, climb. Ay, le que estoy perdida. Climb. Vamos, Susan, you can do it. You can do it. Otro, vaya, pongámosle uno más sencillo. Ay, no sé qué. No, tranquila. How do you spell, let's see, walk? Se acabaron los más fáciles. Walk. No, Steli. Sí, sabes, sí sabes. Vale, no va a dar chance. Walk, ahí te lo dejo, ya regreso. A ver, Luis, how do you spell think? Think. Yes. T-H-I-N-K. Yes, very good, very good. Okay, Susan, how do you spell walk? Come on, Susan. Ayúdame. Okay. The alphabet. How do you spell walk? W. Okay, continue. Yeah? A ver, regreso en un momento. Oh, ahí está. No, ya está. Ahí. How do you spell walk, Susan? W O R T No, walk. Ah, de caminar. Yeah, walk. Que no tengo la mano cómo se escribe la pregunta. Okay. A ver, people, ayudémosle. W A L K. L. Yeah, K. W-A-L-K. Muy bien. Okay, so action verbs. Okay, ahí les queda esa listita corta para que practiquen. Bien, ahora vamos. A ver, en lo que nos quedamos ayer. Ah, sí, aquí mismo está. Recogemos. Ok, ayer vimos esto, ¿verdad? Ya terminamos de ver el affirmative y negative. Ok. Y aprendimos cómo el verbo pues no cambia para nada cuando lo conjugamos con I, you y con we, you, they. ¿Verdad? No cambia para nada el verbo, se mantiene go,
Y así todos los verbos. Vimos la forma negativa de esto, que es agregándole don't. I don't go, you don't go, we don't go, you don't go, they don't go. Y el verbo se mantiene en sin cambio. Y en tercera persona, vimos cuando hablamos de he, she, it, el verbo cambia de go a goes. Y en la forma negativa, el don't se convierte en doesn't. Pero el verbo no cambia en la forma negativa. Solo en la forma afirmativa si le agregamos. ¿Verdad? A la mayoría de los verbos, veíamos, se les agrega solo la S. We add only S. And, solo les vimos acá rapidito. Esto, ¿verdad? Los verbos con he, she, it. En general, solo se les agrega S. La mayoría, solo se les agrega S. Work, works, eat, eats, play, plays, swim, swims, write, writes. ¿Verdad? Pero hay verbos que terminan en consonante EY, como estos, ¿verdad? Terminan en consonante EY, donde la Y se convierte en I, Y se convierte en I y agregamos ES. Así, study is studies, cry, cries, try, tries, spy, spies, fly, flies. Pero solo cuando lo estamos usando con he, she, it. Todo esto, ¿verdad? Es así. Y por último, hay otros que les agregamos ES. Los que terminan en O, como go. Los que terminan en SH, como wash. Los que terminan en CH, como watch. Los que terminan en X, como mix. Y los que terminan en doble S, como keys. Les agregamos ES al conjugarlos con he, she o it. Solo en la forma affirmative. Recuerden que en la forma negative, no. Solamente cambiamos el don't por doesn't. Y el verbo no cambia. Esto lo vimos ayer, ¿verdad? Entonces teníamos por ahí un ejercicio de traducir unas oraciones. Okay. Affirmative, negative. Wow. Alguien anda por ahí en la carretera. Entonces, yo trabajo en una fábrica. In English is I work in a factory. I don't, negative, I don't work in a factory. Él repara computadoras. In affirmative. A ver. ¿Quién me lo quiere decir así voluntariamente? ¿Cómo quedaría en affirmative? I work in a factory. Perdón, él repara computadoras. He repairs computers. Yo ahí tengo una duda, teacher. Yo había puesto inicialmente repairs computers, pero después pensé en fix. No sé si también cabe o el fix es para... Es y no. También puede usar.
es otro verbo, ¿verdad? Sinónimo. He repairs. Y si usamos fix, ¿cómo sería, Carolina? Sería... He fixes computers. Ok, muy bien. Fixes. Fixes. ¿Verdad? Reparar, podemos usar repair o fix. He repairs computers or he fixes computers. Muy bien. A ver, ¿y cómo sería la negative form? Sería, he doesn't repair computer. Ok, muy bien. Déjame escribirle entonces. He doesn't repair computer. Muy bien. A ver, nosotros hacemos reportes en la mañana. We report in the morning. We report in the morning. A ver, a ver. El verbo. Aquí sí. We make. Ah, ok. Podemos usar el verbo make. Reports. En plural. In the morning. Ese me hizo reports. Ahí falta makes. Makes. No, perdón, no perdón, porque perdón. Es el... No me había percatado en el... Ok, muy bien. We make reports in the morning, okay? Y en negative? We don't make reports in the morning. Don't make reports in the morning. Ya no me cabe. We don't make reports in the morning. Muy bien. Ella escribe cartas para los clientes. This one? She write. Sigue. Ajá. Write. Ah, okay. She writes. She write. Se me fue cartas. She writes letters for clients. Letters for clients. Letters for the letters for the clients. Okay. Is the negative form? He doesn't write letter for clients. For the clients. Okay. Muy bien. Al pronunciar hay que hacer exagerar un poquito esta S para que se escuche, ¿verdad? Para que se comprenda. Muy bien. Ustedes limpian la oficina todos los días. A ver, ¿a alguien? You clean the office every day. Ah, you clean the office every day. Muy bien. And the negative? You don't clean the office every day. Every day, yeah, no. Muy bien. Ahora nosotros manejamos los camiones de la compañía. We drive. Ajá.
drive. The company. The company. Company of truck. No, it sería we drive the truck of the company. Ajá. ¿Cómo decimos? ¿Cómo decimos eso? Ya lo hemos estudiado. Teacher, que no es we drive the company's trucks. Right. Ajá, the company's trucks. Hey, muy bien. Y the negative. We don't drive the company's truck. Oh. We don't drive the company's trucks. Muy bien. Yo contesto el teléfono en la oficina. I answer the telephone in the office. Usualmente solo se dice the phone. Okay. In the office. In the office. Negative. I don't answer the phone in the office. I don't answer the phone in the okay. Tú abres la tienda en la mañana. You open. You open the store in the morning. The store in the morning. Negative. You don't open the store the morning. Don't open the store in the morning. Ok, muy bien. Entonces, ya hemos visto affirmative. Profe, perdón, ¿puedes subir, bajar un poquito? Que escribí mal. Bajar. Sí, el último, la última oración. ¿Podría bajar para ver la última oración, por favor? Es que estoy en la pantalla completa aquí, no. ¿Cuál es la última oración? Tú abres la tienda en la mañana. Ah, ahí. Que yo le había puesto mañana y puse tomorrow. Ah. En la mañana. Ah. Ok. Any question with this? ¿Alguna pregunta? Solo en el she, en el he y en el it se va a incluir la s, ¿verdad? En los verbos. Exacto. Así es. Y solo en oraciones afirmativas. De lo contrario, no se tocan los verbos. Solo. Okay. Me voy a poner ahí captura de pantalla en el WhatsApp para los que quieran comparar. Ok. Perfecto. ¿No?
Bien, entonces vamos a, ya vimos affirmative statements, negative statements. Vamos a empezar a estudiar questions, ¿ok? Questions. Veamos entonces, para empezar a estudiar questions, esta información de algunas personas en la en una empresa. We have four people. Oneida Chicas and Nelly Pineda. Okay. Aquí tenemos lo que hacen, do, y lo que no hacen, don't. ¿Verdad? Oneida Chicas and Nelly Pineda create software, repair computers, and install antivirus. They don't sell computer programs. They don't exchange information about programs. Ricardo Mata and Max Pinto keep track on the sales, write reports, and buy new merchandise. They don't receive money from sales. They don't decide what to buy. ¿Eh? Esto es lo que ellos hacen y lo que no hacen. ¿Alguna duda con lo que ellos hacen y lo que no hacen? Create software, repair computers, install antivirus. Sell computer programs. ¿Qué es sell? Vender. Vender, muy bien. Exchange information about programs. What is exchange? Cambiar. Intercambiar, ok. Intercambiar. Keep track on the sales. Mantener. Sí, como llevar el registro, ¿verdad? O control, llevar. Keep track. Write. Buy. What is buy? Comprar. Comprar nueva mercancía. Comprar nueva mercancía. Receive money from sales and decide. Recibir. ¿Cuándo comprar? Decide what to buy. ¿Qué comprar? ¿Qué comprar? Decidir qué comprar. Lo que hacen y lo que no hacen estas personas. Ahora, de acuerdo a esta información, hay algunas preguntas acá. Hay que responder yes o no. Okay, yes or no. Así que les voy a dar unos minutos para que las respondan. Okay. Con un yes o con un no. Basta con que por el momento solo pongan yes or no.
Hola. Hola. Ah, como no escuchaba nada, pensé que me había quedado sin internet. No, estamos. Aquí estamos, dándoles unos minutos para que terminen. Oquido. Solamente no or yes, ¿verdad, teacher? Sí, por lo pronto, yes or no. Yes or no. Ok, ya estuvo. Ok. Hoy me voy a dejar sordo. Sorry. Okay, let's check. Vamos a ver. Vaya, si la respuesta es yes, póngame pulgar arriba. Si la respuesta es no, pónganme pulgar abajo. Okay. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver. The first question, la primera pregunta dice, ¿Do Oneida and Nelly work with softwares?
Muy bien. Yes. Number two. Do Oneida and Nelly sell antivirus? A ver, unos dicen que no, otros dicen que yes. Actually, it's no, ¿verdad? They don't sell antivirus. Okay. Number three. Do Ricardo and Max get money from sales? Correcto. No, they don't receive money. They don't receive money from sales. Number four, do Ricardo and Max write reports? Yes, they write reports. Number five, aunque ahí dice four otra vez. Do Ricardo and Max repair computers? Okay, no, correct, no. Por último, do Oneida and Nelly install programs? Actually, yes. They install antivirus. El antivirus son programas. Okay, muy bien. Muy bien. Vamos a ver, antes de seguir, we are going to take the second attendance, okay? Vamos a tomar la segunda asistencia, así es que listos, por favor, to respond and with your cameras on. Carolina Zúñiga Suárez. Presente. Very good. Katy de la O Acevedo. Presente. Good. Cecibel Emperatriz Meléndez. Present. Excellent. Edwin Alberto Rodríguez. Present. Very good. Elisa Vilja Reyes. Present. Very good. Stephanie Lisette Molina. Presente. Good. Freddy Alejandro Morales. Vino Freddy. ¿Dónde me dejaron a Freddy? Lo dejaron en la fábrica. José Luis Santos López. No entró, ¿verdad? Ok. Carla Lisette García. Presente. Ok, Carla. Sigues prospectando para la sesión personal. Ok. Katia Michelle Moya. Katia. Se fue. Kenia Claribel Peñate. Present, teacher. Ok. Luis Antonio Abrego. Presente, teacher. Good. Marloqueo Ramírez Pérez. Present, teacher. Good. Misael Armando Gómez. Sí, por ahí oímos que vas, Misael. Rosa Elvira Pérez.
Presente, teacher. Okay. Silvia Marisol Molina. Presente. Okay. Susana Marisela Mengíbar. Presente. Okay. William Alexander Rosales. Present, teacher. Very good. William Ulises Aquino. No está. Y Karen Elizabeth Mendoza. Presente. Perfect. Ok, entonces entremos a el tema de questions. Simple present questions. We are talking about yes, no questions. Vamos a ver lo que se llaman yes, no questions. ¿Por qué? Porque se responden con un yes or no. Ok. Veamos. Aquí estos ejemplos. Do I get up early? Yes, I do. No, I don't. Vean que esto es lo que se conoce como short answers. O sea, respuestas cortas. Do you call other companies? Yes, you do. No, you don't. Do they transport the product? Yes, they do. No, they don't. Do we check the policies? Yes, we do. No, we don't. Okay? Entonces, fíjense que básicamente son oraciones a las que para convertirlas en pregunta les agregamos al inicio un auxiliar do y el signo de interrogación. Si ustedes ven, si vemos solo esta frase, esto es una oración. Solo esto. I get up early. Yo me levanto temprano. ¿Verdad? Ahora, si a esto ya le agregamos, do I get up early? Y el signo de interrogación ya es una pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, a una oración, básicamente le agregamos do al principio y el signo de pregunta. Do I get up early? Do you call other companies? Do they transport the product? Do we check the policies? ¿Qué pasaría si no le pongo el do? No equivale como una pregunta, aunque tenga el signo al final. Está mal escrita. Es una pregunta mal escrita. Bueno. Ok. Perdone la interrupción, teacher. Tengo una duda. Mm-hmm. El auxiliar para la pregunta tiene que ser do. Exacto. ¿Y el do qué significa? Nada. No significa nada. No tiene traducción. Aquí no. Cuando es un verbo principal, sí. Pero aquí... Oh. Es un verbo auxiliar. Entonces, aquí no significa nada. Entonces, do sería el verbo to do, sería hacer. Sí. Pero aquí no es eso. Es como que estamos reemplazando la palabra what, ¿verdad, teacher? No. No. Ya vamos a ver después ese tipo de preguntas. Okay. Entonces, ahí el do está como que dándole a entender como que está haciendo una acción, algo así. No. Es una broma. Es que no significa nada. No le busquen, no le busquen. No significa nada. Simplemente para hacer una pregunta, tienen que usar tú.
do. Ok. En ese caso solo va como auxiliar, ¿verdad, teacher? Exacto, sí. No se traduce nada. Ahora, pregunto, en este grupo de oraciones... Perdón, no se traduce, pero hace referencia a pregunta. Exacto. Es parte de la redacción de la pregunta. Uh-huh. En este grupo de preguntas, ¿qué pronombres estamos usando? I, you, they, we. Bien, correcto, ¿verdad? Vean que permanece el uso de do solo cuando usamos I, you, they, we. Aquí no hay he, she, it. Cuando usamos do, es cuando vamos a usar I, you, they, we. ¿Ok? Esa es una regla. Okay. Exacto. Es una regla, tío. Yep. ¿Y cómo respondemos, verdad? Yes, I do. Yes, I do. No. ¿Qué significa yes, I do? Sí. ¿Verdad? Es como una afirmación, ¿no? Por si le pregunto. Yo antes ahí pensaba, teacher, perdón, que el do ahí cuando usted dijo que no significaba nada, me aclaro, digamos, las dudas que había tenido siempre con el do, porque en esta parte lo confundía, como yo sabía que el do era serva. Uh-huh. Entonces lo confundía con como que si estaba entrando como verbo. Como lo que significa. Entonces ahí en el yes I do yo decía sí, sí lo hago o sí, algo así, pero es como solamente cumplir la regla, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, por ejemplo, si preguntan do I get up early, me levanto temprano. Me levanto temprano. ¿Verdad? Sí, le van a responder yes, I do. ¿Verdad? Incluso puede que solo le digan yes. ¿Ok? Pero lo completo es yes, I do. ¿Ok? Y uno lo toma como un sí. Sí. Y el no, I don't, no. No. No, o si quieren, no, yo no. Va, está bien. Pero simplemente es un sí o es un no. ¿Ok? Importante, okay. Pues comenzamos las preguntas con do. Cuando estamos usando I, you, they, we. Ahora, vean otra cosa. Pregunto, ¿cuál es el verbo en la primera pregunta? Do I get up early? Get up. Ajá, get levantarse. Up. Levantarse. Get up. En la segunda pregunta, ¿cuál es el verbo? Do you call other company? Call. Do they transport the product? ¿Cuál es el verbo? Transport. Do we check the policies? ¿Cuál es el verbo? Check. ¿Verdad? Vean de nuevo los verbos sin ningún cambio. ¿Verdad? El verbo, esto es lo que se llama en su forma básica. ¿Ok? Ok. Bien. Okay. Entonces, si la pregunta es con do, pues la respuesta van a ser con do, ¿verdad? Yes, I do. Si es negativa, don't. Recuerden, ¿qué es don't? ¿Es la unión de qué cosas? Do not. ¿Verdad? Don't es la unión de do not. Punto.
Algo importante a tomar en cuenta es que en respuestas cortas, ¿verdad? Nunca hay... Oh, wow. En respuestas cortas no hay contracciones en cuando la respuesta es un yes. No existen. Podemos hacer contracciones aquí en el don't. Pero en un yes, no. Muy bien. Quiero mostrarles lo mismo en otra imagen. Veamos acá. Acá tenemos resumido o sintetizado lo que hemos visto hasta hoy. ¿Verdad? Affirmative con el verbo go. Con el verbo go. ¿Verdad? Affirmative, negative, interrogative. I go, I don't go, do I go? ¿Verdad? Do I go? You go, you don't go, do you go? We go, we don't go, do we go? You go, you don't go, do you go? They go, they don't go, do they go? Okay. Vean, el verbo es el mismo. Fíjense qué fácil. En español esto sería, voy yo, vas tú. Vamos nosotros. Van ellos. Ellos. Van usted. Mire cuántas formas del verbo ir. Voy, vas, vamos, van. Y en inglés simple, go. Para todos los verbos, para todos los pronombres. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Teacher. Hola. Una pregunta. En he, she cambiaría la contracción de don, ¿verdad? No sería don. Vamos a ver mañana. Ok. Ok. Bien. Entonces, volvamos al libro. Veamos entonces. Con estas palabras, vamos a crear preguntas. Quiero ver si más me ayuda más. No. Sí, hagamos eso primero. Con estas palabras, hagamos preguntas. Se le pueden agregar algunas cosas más, ¿verdad? Por ejemplo, Para darle un poco de sentido. Digamos que esta la... Siempre, ¿con qué vamos a empezar, dijimos? Do. Va. Luego, do you work company? Agreguémosle en la... In the company. The company. ¿No? Yes, I do. Yes, I do. Simple. ¿Verdad? Aquí las palabras están en orden, pero habrá que agregarle alguna palabrita, ¿verdad? Algún artículo, alguna preposición así como esta, para que le demos sentido. Do you work in the company? Yes, I do. Ok. Les dejo con las otras cuatro. Ok. Y revisamos luego juntos. Mm-hmm.
Ok, vamos a ver. Let's start. Levante la mano virtualmente. Vamos a hacerlo así, con mano virtual. Quien me quiera dar la primera. Primero que la levante. Edwin Alberto fue el primero. Ok, Edwin. ¿Cómo queda la número dos? No, ahorita. Edwin. Permítame que no puedo escribir ahorita. No, dime cómo queda. Yo le escribo. Ah. Queda. Do they check the product? They check the product. Muy bien. ¿Y la respuesta? Edwin? No, they don't. No, they don't. Muy bien. Thank you. Vaya, bajen la mano.
A ver, ahora la número 3. ¿Quién? Kenia. Ok, adelante, Kenia. ¿Cómo queda la número 3? Do we listen customers? Ajá. ¿Qué le podemos? Porque como que le falta algo que no está ahí. ¿Qué puede ser? ¿Qué? De customer. De opinion. Do we listen? De. De. Yeah. Así. Okay. Do we listen the customers? Respuesta, Kenia. Yes, we do. Yes, we do. Muy bien. Thank you. Bajen la mano. Número 4. ¿Quién? Número 4. Elisa, muy bien. ¿Cómo quedaría la número 4? Do I buy the new material? Muy bien. ¿Y la respuesta? No, doesn't know. ¿No? Doesn't know. Es más sencillo que eso. No, I doesn't. Don't. No, I don't. ¿Eh? Okay. Muy bien. Number 5. Okay. Espérense, espérense. Bajen la mano, bajen la mano. Manos abajo, manos abajo. Fuera manos, fuera manos. Okay, number 5. Ahora. Okay, William. ¿Cómo quedaría la número 5? Okay, la número 5 quedaría. Does Milena and Pablo design the logo? Yes, they do. Vamos a ver. Y dices que la respuesta es yes, they do. Vaya, vamos a ver. ¿Qué opina el público? Sería no. Do Milena and Pablo design the logo. Do Milena y Pablo. ¿Por qué no es das? Porque son ellos. Porque son ellos. Milena y Pablo. Pablo. Y como ves, en la respuesta lo usaste bien. Yes, they do. Por lo tanto, en la pregunta también debe ser tú. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? O sea que en este caso, teacher, el does iría directamente solo cuando diga she o it. No. Pero Milena en Pablo, si lo cambias por un pronombre, no es he ni she, es they. No, pero me refiero a cuando estemos hablando de una sola persona. Una sola persona, sí. Ok. I understand. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No. Vaya pues. Entonces, aquí vamos a hacer otro ejercicio, otra práctica. A ver. Vamos a practicar lo que hemos visto hasta hoy. Affirmative, negative y questions. Acá. Ok, voy a compartirles
Bueno, antes de compartir pantalla, les voy a copiar el cuadrito, se los pongo en WhatsApp. Okay. Vean este cuadro. En este cuadro tenemos affirmative, negative, and questions. ¿Verdad? Affirmative, negative, and questions. Okay. They call the clients every day. Affirmative, negative. They don't call the clients every day. Question. Do they call the clients every day? Yes, they do. Or no, they don't. Okay, entonces, ustedes van a completar el cuadro, ¿no? Donde tienen la affirmative, van a completar con negative y question. Okay, aquí está negative, affirmative, question. Aquí está la pregunta, van a completar con affirmative y negative. Y así sucesivamente. ¿Ok? Any question? ¿Alguna pregunta con la actividad? Bueno, entonces ahora sí los voy a poner en grupo para que trabajen, se apoyen, ¿verdad? Unos a otros. Teacher, ¿lo va a mandar al grupo, al WhatsApp? No lo mandó, teacher. No lo mandé. ¿Y a dónde lo puse? ¿Cómo? Ah, no. Solo lo pegué, no lo he mandado. Va, ahí está. Ok. Ok, vamos a hacer. 3, 4, 5. 5 groups. Ah, 6. Ok, entren a sus grupos, por favor.
Security bag. Uy, ya no vas acá. They. They. Security guardia. The security guard clean the garden. Mm-hmm. Garden. Y en otra sería entonces do. Do they. No, es que solo tiene que poner do. Do the security. Es que yo le oigo they. Y me dice do they. Y es do they. Do they. Ajá, ajá. Do they. Sí. Sería siguiente. Claro. No, yo dos. Vale, la cuatro sería, dice, dime, mechanic. Dios mío, ¿cuál se ponía? Require. La cuatro que no es la que está negativa. De, ajá, sería... Sería the mechanic don't repair. Negativa. Correcto. Ya, ya. You need. Solo you need. You need a new printer en la afirmativa. En la afirmativa. Ajá. Uh-huh. You need. Gracias. A new printer. ¿Cómo se pronuncia? Printer. Printer. Sí, printer. Ah. Printer. Do you want this paper? Question. Do you? Do you need? No. Sí, así sería. Sí, ay, pensé que iba a perder. Do you sería do, la misma la misma oración, solamente agregaríamos el do al principio en la cuestión. No, dice de mecánico, pero que estamos hablando de él. Así. Teacher, ya que lo veo por ahí. Hola. Espérame, teacher. Ah, ya entendí. Los mecánicos, dice, ¿verdad? Está en la 5. Los ajá. Mecánicos. ¿Cómo lleva la S, va? Exacto, ah. Exacto. Sí, yo pero allá va bien raro que pusiera dos. Sí, no estábamos con eso.
Ah, pues sí, aquí sería. Dicho, no, la respuesta, ya sea yes o no, los dos estamos colocando. Está bien, está bien. Para ir aprendiendo más. Perfecto. Kenia, ¿cómo le quedó la afirmativa? La negativa, perdón. ¿En cuál? Hello, teacher. Hello. Did you finish? Yes. Perfect. Okay. See you. See you. El sujeto ahí, guardias de seguridad. Entonces sería, pongamos la afirmativa, the security. Guard. Clean. Security guard. Ajá, guard. Don't, no, the security guard, clean. Security guard. Clean the garden. Y ya la negativa que ya la tenemos. And the security. Security guard. Guard. Don't clean. Ahora no, falta no, la pregunta, ¿va? Sí. Ellos, los guardias de seguridad son ellos, entonces, do. Do. Do the. Do the, ajá, do the security guard. Do the security guard. Clean. Clean.
Welcome back. Bien. Vamos a ver, ya tenemos pocos minutitos, pero podemos revisar algunas. Vamos a dormir ya. Ah. Vaya, Carolina, no se me duerma. We work from Monday to Friday. Negative. Presente, presente. No. Ok, espérame, teacher, que se está en la hojita de atrás. We work from Monday to Friday. We don't work from Monday to Friday. Do we work from Monday to Friday? Yes, we do. No, we don't. Perfect. Very good. Escoja las, el siguiente víctima, digo, voluntario. Es que después no me van a querer. Déjenme ver quiénes están. Kenia. Kenia. Hello. My best friend. My adelante, bestie. Kenya. You don't need a new printer. Affirmative and question. Okay, teacher. Affirmative, you... Teacher, que ya me perdí. Es la tres, ¿verdad? Sí. Ajá. Ah, you need a new printer. Ajá. Y en question... Do you need a new printer? Uh-huh. Yes, you do. Y no, you don't. Okay, okay. Very good. Pass the ball, Kenya. Espérame, quiero verlos a todos. Ahorita. Pass the ball. A Carla Lizette. Carla Lizette. Adelante. Me estoy durmiendo. Sería la you want time computer. Do you want this computer? This computer. Y la forma positiva sería don't you new. No, perdón, perdón, me perdí. La tercera es, ¿verdad? Depende de dónde las cuentes. No, sería la cuarta. La cuarta. Do you want this computer? Ah, sí, va. Perdón. Sería you don't want this computer. Es esa. Negativo. Ajá. Sí. Affirmative. Affirmative sería you want this computer. Okay. Perfect. Okay. Very good. Pass the ball, Carla. Uno más. Okay. Quiero ver. A Stephanie. Stephanie. Qué barbaridad. Para que se despierte, Stephanie. Hombre, eso fue. Tú puedes. Eso no se vale. Yo no fui. Sí, usted le dijo. Yo no, lo vi. No. Porque se está durmiendo, por eso. Ni me dejó a bostezar a gusto. Para que se despierte. Vaya. The mechanics repair the machines. Negative. Negative. The mechanics repair don't the machine. A ver, el orden ahí. The mechanics don't repair. Okay. The machines. Don't. Ajá, el don va antes del repair. Antes don't de repair. Repair. La pregunta. Y la pregunta dice, ¿do the machine
machines report the machines? Ajá. ¿Respuestas? Y la respuesta, yes, I do. Y yeah, do. Ellos. Yes, they do. Oh. O no, they don't. Estamos hablando de ellos, de los mecánicos. They. Ok, pero... Ay, ya ves, pues te vamos a poner a trabajar más para que no te des sueño. Qué barbaridad. Ok, people, vamos a parar acá y vamos a tomar la última asistencia para que se vayan a dormir bien, galán. Vamos a ver, hoy vamos de arriba para abajo. Ok. Carolina Zúñiga Suárez. Presente, good night, bye bye, see you tomorrow. Ok. Katy de la O Acevedo. Good night. Good night. Cecibel Emperatriz Meléndez. Goodbye. Goodbye. Edwin Alberto Rodríguez. Present, teacher. Okay. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Elisa Bilja Reyes. Present. Good night. Good night, Elisa. See you tomorrow. See you tomorrow. Stephanie Lizeth Molina. Presente. Okay. Good night. Freddy Alejandro Morales. Ya no vino. José Luis Santos López. Tampoco. Carla Lizeth García. Presente. Don't go. Espérame. Katia Michelle Moya. Patia Michelle, se nos fue, ya no volvió. Kenia Claribel Peñate. Present, teacher. Good night. Luis Antonio Ábrego. Presente, teacher. Good night. Marroqueo Ramírez Pérez. Presente, teacher. Good night. Good night. Israel Armando Gómez. Presente, teacher. Good night, Misael. Rosa Elvira Pérez. Good night. Present, teacher. Bye. Good night. Bye bye. Silvia Marisol Molina. Presente. Ok. Bye bye. Good Susana night, Marisela teacher. Mengíbar. Presente. Good night. Good night. William Alexander Rosales. Present, teacher. Ok. Good night. Present. William night, Ulises teacher. Aquino. Presente, teacher. Okay, good night. And Karen Elizabeth Mendoza. Present. Good night. Okay. Good night. I'll see you tomorrow. Tomorrow. Okay. Okay, Carla. Okay. ¿Algo que quisieras reforzar? ¿Algún repaso? Sí, esa quería preguntarle de cuándo se utiliza el do y el does. El does. Uh-huh. Ese casi no lo entendí muy bien. ¿En qué momento se utiliza el does? Ok. Veamos entonces. Vamos a ir. Bueno, así mejor lo vemos de una vez con las preguntas. Ok, vimos en las oraciones afirmativas y en las oraciones negativas, ¿verdad? Sí. Para empezar, solo se usa en oraciones negativas o en preguntas. ¿Ok? Ok.
Es un auxiliar que nos sirve para formar preguntas o para formar oraciones negativas. Uh-huh. Son auxiliares. Pero ese se pone el do. Exacto. Vamos a usar el do. En este caso, I don't go es do not. Recuerda que el don't es la unión del do not, ¿verdad? Sí. Do man not. Don't. Entonces, eso lo vamos a usar con los pronombres. I, ¿verdad? Vamos a marcar con I, con you, con we, con you y con they. ¿De acuerdo? Ok. O cuando, por ejemplo, estamos hablando de nosotros, ¿verdad? Podemos hablar de dos personas. Juan y yo, nosotros, ¿verdad? Ok. Tú y tu hermana, ustedes. Él y su amigo, ellos. Con ellos, ¿verdad? Sí. Entonces, con I, you, we, you, they, vamos a usar don't, do not. Not. Y con he, she, it, él, ella, y él o ella para cosas, vamos a usar doesn't, que es la unión de does not. Does not. Doesn't es la unión de does más not. Es el do. Ok. 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 Y empezamos a ver ahora las preguntas, ¿verdad? En las preguntas, igual. Hoy empezamos a ver y vimos preguntas con I, you, we, you, they. Por eso vamos a usar do con estas preguntas. ¿Y si comienza una pregunta con he? Sería con doesn't. Does. Does. Sí. Does. Sería does. Mañana vamos a ver eso. Ah, ok. Uh-huh. Ok. Esa era mi duda. Y ayer me quedé con una duda con una palabra que teníamos que agregarle el IES cuando se ocupa la, cuando termina en I. Ajá. Veamos. Pero la palabra, ya le digo, ¿cuál era? Que completamos unas preguntas. Sí, eran preguntas donde decía Mario, don Cape recover of the mechanic they would buy, algo así. ¿Eso es en el libro o algún ejercicio que yo les puse? Creo que ejercicio. O el libro. Quiero ver. Pero me quedé con la duda porque yo creí que se agregaba el IES. ¿A dónde? Ahorita le digo. ¿Dónde está el buy? B-U-Y. Y no se agregó el ES. Ya. Buy. El verbo buy. Ajá.
Porque ahí termina con I, Y. Este es, ya lo hay. Creo que si no me equivoco es este. Ups. No sé si estás viendo aquí en mi pantalla el libro. No. Ahorita. Sí, ese es. Ese es. Esto. Sí. Ok. Este. Ajá. Vaya. Te muestro entonces. Este cuadrito también que les enseñé ayer. Va. Se le agrega. Se cambia la Y por I, E, S, ¿verdad? Sí. En los verbos que terminan con Y, como estos. Pero que antes de la Y va una consonante. Study. Cry. Cry. Okay. Spy. Fly. No es el caso de buy. Buy es como play. Mira, play. ¿Verdad? Uh-huh. Play. Place. Porque la que está antes de la Y es. Cal. Cal, ajá. Lo mismo es en buy, ¿verdad? Buy. Uh-huh. La forma es buys. Porque eso aplica para los que terminan en consonante e Y. Yeah. Ya. Okay. Uh-huh. Hoy sí entendí. Ok. Uh-huh. Solamente esa tenía duda. Perfecto, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, gracias por quedarte hoy, ¿verdad? Ya. Espero que Luis, José Luis pueda estar mañana y tomaría la fecha que te tocaba mañana a ti. Ok. Ok. Dale. Bueno, Carla, pasa feliz noche. Buenas noches. Bye bye. Bye.